Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Ketty. Hoy veremos en qué consiste Signori. Este episodio ha sido auspiciado por Planeta Loseta. En este juego, cada jugador tomará el papel de un Signori, un señor de una reconocida familia del Renacimiento, que desea reforzar su influencia y construir una poderosa dinastía, formando alianzas con las 6 casas más prestigiosas de la época. Para ello deberán decidir sabiamente el destino de su descendencia. Así, enviarán a los varones a instruirse en cualquiera de las 3 carreras, ya sea diplomática, eclesiástica o militar, para luego poder realizar misiones diplomáticas a las distintas ciudades disponibles en el tablero y de esta manera conseguir alianzas estratégicas que colocarán en su plan familiar. La mecánica del juego es la siguiente. En cada ronda se lanzarán todos los dados y se separarán por color. Cada jugador en orden de turno podrá escoger uno de los dados y colocarlo en la columna correspondiente de su tablero personal. Así, al final de cada ronda, cada jugador podrá haber elegido un máximo de 4 dados, todos de distinto color. Cada dado elegido le permitirá al jugador realizar una de las 3 acciones principales de la columna y activar cualquier cantidad de ayudantes que tenga debajo en la misma columna. El dado influirá además en otras 2 cosas. En primer lugar, cada acción tiene un costo. Esta acción, por ejemplo, tiene un costo de 3, esta de 2, de 1, de 4 y de 5. Sin embargo, el valor del dado es un descuento al costo de esta acción. Así, en este caso tenemos un costo de 3 con un dado de valor 5, por lo tanto, el costo sería menos 2, es decir, 0. Esta acción no tuvo costo. Así, mientras más alto sea el dado, menor será el costo de llevar a cabo las acciones. Sin embargo, hay un truco, y es que los jugadores deberán intentar tener una suma de 3 o menos en el valor de todos sus dados. Esto porque al final de cada una de las 7 rondas del juego, los jugadores que cumplan con este límite tendrán derecho a 2 bonos especiales. Estos bonos fijos indicados sobre el tablero, más el bono indicado en la loseta especial que se coloca al azar al principio de la partida. Veamos en qué consiste todo esto. La preparación de este juego consiste en lo siguiente. Coloca el tablero al centro de la mesa. Baraja las losetas de alianzas. Remueve 2, 1 o 0 losetas de cada casa cuando haya 2, 3 o 4 jugadores. Luego rellena cada una de las ciudades del tablero con 2 losetas de alianza, tal como se ve aquí. Forma las reservas de novias, ayudantes, dados de descendencia, florines y dados de acción. Habrá un dado de acción de cada color por cada jugador presente en la partida. El resto debe ser devuelto a la caja. Separa las losetas de recompensa por tipo y barájalas. Revela 5 losetas del mazo sin escudo y 2 losetas del mazo con escudo. Las losetas restantes son devueltas a la caja, aunque yo las dejaré aquí a un costado para poder explicárselas más adelante. Como veremos más adelante, este juego consta de 7 rondas, cada una marcada por una de estas losetas. Si se desea un juego más corto, existe la variante de dejar este espacio de acá vacío. Así habrá 6 rondas en lugar de 7. Luego debemos colocar las 10 losetas de asignaciones a un costado. Yo aquí las he colocado en el tablero, pero eso corresponde a la primera fase de cada ronda, como veremos más adelante. Luego debemos colocar 8 mujeres y 8 hombres de cada jugador en las casillas de las familias correspondientes sobre el tablero principal. Cada jugador va a recibir 7 miembros de su familia, 4 hombres y 3 mujeres, un tablero personal, un marcador de puntos de victoria que coloca en la casilla 0, un marcador de orden de turno que coloca en la casilla correspondiente y un marcador de iniciativa que coloca según el orden de turno, con el disco del jugador inicial más arriba. Finalmente, cada jugador va a recibir 6, 7, 7 u 8 florines dependiendo de si se trata del primer, segundo, tercer o cuarto jugador. Y ahora estamos listos para comenzar el juego. Cada partida de Signori consta de 7 rondas. Cada una de estas rondas tendrá 3 fases. La primera fase será la preparación de la ronda. La segunda fase será la fase en la cual los jugadores irán seleccionando alguno de estos dados, colocándolos en su tablero y llevando a cabo sus acciones. Finalmente, la tercera fase será la fase de recompensas, en la cual los jugadores que tengan una suma de 13 o menos en los dados que han utilizado recibirán la recompensa que hay en esta parte inferior del tablero. Veamos en qué consiste cada una de estas fases. La primera fase de cada ronda es la fase de la preparación de la ronda. En esta fase haremos 3 cosas. En primer lugar, debemos rellenar cualquier casilla que haya en las ciudades del tablero. Así, tomaremos una loseta de alianza de las pilas que hay al costado
y rellenaremos estas casillas. Las losetas que hayan permanecido de la ronda anterior permanecen ahí. Lo otro que haremos en esta fase será retirar todas estas losetas de alianzas, barajarlas y colocarlas nuevamente al azar sobre el tablero. Finalmente, un jugador lanzará todos los dados y los separará por color colocándolos en cada una de estas casillas. La segunda fase de cada ronda es la fase de ejecución de acciones. Para ello, comenzando por el jugador inicial y luego, en orden de turno, cada jugador tomará uno de los dados que hay sobre el tablero principal, lo colocará en su tablero personal y llevará a cabo la acción correspondiente. Como vemos aquí, cada jugador en su tablero personal tiene 5 columnas que corresponden a los colores de los 5 dados. En cada ronda, un jugador podrá llevar a cabo un máximo de 4 acciones, y todas ellas deberán ser en columnas diferentes. Así, cada jugador podrá tomar como máximo un dado de cada color. Entonces, cada jugador toma un dado y luego se repite el proceso hasta que cada jugador ha tomado 4 dados o bien ha decidido pasar, porque no es obligatorio llevar a cabo las 4 acciones. Una vez que haya ocurrido, procedemos a la siguiente fase. Veamos esto en un poco más de detalle. Como ya mencioné, por cada acción que desee realizar el jugador, deberá tomar un dado del tablero principal. Por ejemplo, este jugador podría tomar este dado rojo. Como es evidente, una vez que un jugador ha seleccionado un dado de un color, ya no podrá volver a seleccionar otro dado del mismo color durante la ronda, dado que la casilla ya está ocupada. El costo de cada una de las acciones que se lleve a cabo está indicado en el tablero personal. Así, por ejemplo, la acción amarilla tiene un costo de 1, la roja de 2, lila 3, gris 4 y verde 5. Sin embargo, el valor del dado representa un descuento a dicho costo. Por ejemplo, como este jugador tiene un costo de 2 y ha sacado un dado de valor 3, eso da un total de menos 1, por lo tanto no deberá pagar nada por llevar a cabo esta acción. Sin embargo, más adelante, si tomase por ejemplo este dado de acá, tendría un costo de 5 menos 1, 4, y por lo tanto debería pagar 4 florines a la reserva para poder llevar a cabo dicha acción y tomar dicho dado. Entonces, una vez que el jugador ha seleccionado el dado, debe tomar de inmediato una de las 3 acciones a las cuales le da derecho dicho dado. Cada uno de los colores tiene 3 acciones. La asignación, que es este sobrecito con un sello del color correspondiente, y que permitirá llevar a cabo una de las 2 asignaciones que esté sobre el color correspondiente. Contratar un ayudante, cuyo detalle veremos más adelante, pero que son estas fichitas blancas que hay en cada uno de estos espacios de acá. O bien, la acción principal o señoría, que es esta acción indicada a la izquierda. Entonces, como ya mencioné, para poder tomar el dado, el jugador debe llevar a cabo una de estas 3 acciones principales. Si no puede o no quiere llevarla a cabo, entonces no puede tomar el dado para así perjudicar a otro jugador. Eso no va a estar permitido. Una vez que el jugador ha seleccionado una de estas 3 acciones principales y la ha llevado a cabo, podrá activar cualquier ayudante que tenga en la columna correspondiente, siempre de arriba hacia abajo. Así, además de la acción principal, podría llevar a cabo hasta 3 acciones secundarias. En este caso, al seleccionar el dado rojo, el jugador escoge una de estas 3 acciones, luego puede llevar a cabo esa acción y esta otra acción, dado que tiene esos ayudantes en la columna. Ahora, en caso de que un jugador no quiera o no pueda llevar a cabo una acción y por lo tanto no ha seleccionado un dado, dicho jugador lo que hará será desplazar a la derecha su marcador de orden de turno para indicar que él ha pasado. Esto porque dicho jugador no va a poder llevar a cabo más acciones durante la ronda. Entonces veamos en qué consiste cada una de las acciones que puede llevar a cabo un jugador. Vamos a comenzar con la acción de contratar un ayudante que está presente en cada una de las columnas. Así, cuando el jugador rojo coloque un dado aquí, podría decidir realizar esta acción. Para poder realizar esta acción, tal como señala esta imagen de aquí, el jugador podría colocar un ayudante en la columna amarilla, es decir, el ayudante no se coloca en la misma columna, sino en la columna indicada por el círculo que está bajo el ayudante. Entonces, si el jugador quisiese colocar un ayudante en la columna amarilla, en este caso debería elegir una de estas 3 casillas. Supongamos, por ejemplo, que decide colocarlo en esta casilla de acá. Esta casilla de acá indica un costo de 3 florines. Así, cuando el jugador selecciona su acción, podría tomar un ayudante de la reserva, colocarlo en esta casilla y pagar 3 florines al banco. Si bien este ayudante no le dará un beneficio inmediato, cada vez que active la columna amarilla en el futuro, obtendrá un beneficio adicional.
Ahora hablemos de las acciones principales o señoría. La más simple de todas es la de la columna amarilla y es esta de acá, que evidentemente significa que el jugador recibe 3 florines desde el banco. Luego tenemos la acción de la columna lila o la acción que nos permite tener descendencia. Cuando un jugador quiera tener descendencia, es decir, recibir meeples adicionales para su reserva, lo que debe hacer es verificar cuántos hombres casados hay en su familia. Este hombre de acá representa al jugador y evidentemente él está casado. Por lo tanto, si esta acción fuese llevada a cabo al principio de la partida, dicho jugador, tal como se indica ahí, tendrá derecho a lanzar un dado blanco. Sin embargo, a medida que avance la partida, los jugadores irán casando a los demás varones de su familia. Así, en este caso acá, en lugar de lanzar un solo dado, el jugador tendría derecho a lanzar 3 dados. Entonces, lo que hará será tomar los dados, lanzarlos y verificar su resultado. Y el significado es bastante simple, está indicado aquí sobre el tablero principal. Por cada valor del 1 al 3 que obtenga en los dados, el jugador podrá sacar una mujer de su reserva general que está en el tablero hacia su reserva personal. En caso que el resultado sea 4, 5, 6, entonces podrá sacar un hombre. Así, en este caso de acá, el jugador recibe una mujer y un hombre que coloca en su reserva personal. Si se diese el caso en que un jugador no cuenta con suficientes meeples del sexo correspondiente en su reserva general, entonces simplemente va a sacar los que alcance. Ahora veamos de qué se trata la señoría de la columna verde. Esta señoría permitirá avanzar en las pistas de carrera y en la pista de iniciativa. Veamos cómo funciona esto. En primer lugar, tal como se indica en esta imagen de acá, el jugador tiene 4 puntos de avance que podrá distribuir como él desee. Estos puntos de avance pueden ser utilizados en las 3 pistas de carrera o bien en la pista de iniciativa, dado que el icono así lo indicaba. En Signori, los hombres de la familia pueden dedicarse a 3 carreras: la diplomática, la eclesiástica o la militar. Cuando un jugador desea avanzar en las pistas de carrera, lo que hará será lo siguiente. Por cada punto de avance que quiera gastar, el jugador podrá tomar un meeple de la reserva personal y colocarlo en la primera casilla, o bien avanzar algún meeple que ya tenga presente. Así, si esta fuese la situación, al activar la columna verde, el jugador podría, por ejemplo, avanzar 1, 2, 3 y luego ingresar otro meeple ahí. Puede distribuir los puntos como él desee. Veamos algunas aclaraciones sobre estos avances. En primer lugar, y tal como se ve en este ejemplo, puede haber cualquier cantidad de meeples en una misma casilla, no importa si son de un jugador o de varios. Por otro lado, cuando un meeple alcance la 4ª casilla de cualquiera de los tracks de carreras, dicho jugador recibirá 2 florines desde el banco. Del mismo modo, cuando un meeple alcance la 6ª casilla de cualquier track de carrera, el jugador podrá avanzar de inmediato una casilla su marcador de iniciativa, que es esta columna de la izquierda. En caso de que un meeple llegue a la casilla final de alguna de las pistas de carrera, entonces simplemente no podrá seguir avanzando. Veamos ahora cómo es que funciona el track de iniciativa. Cada punto de avance en el marcador de iniciativa permitirá a este disco avanzar una casilla. Supongamos, por ejemplo, que el jugador tiene 3 puntos de avance, entonces se mueve 1, 2 y 3. En caso de que quede en una casilla y que ya contiene otro disco, el disco que acaba de llegar quedará sobre los discos que estaban ahí anteriormente. Una vez que uno de estos discos llegue a la casilla superior, ya no podrá seguir avanzando. Esto tendrá 2 relevancias durante la fase 3. En primer lugar, porque determinará los puntos que el jugador recibirá en dicha fase. Y en segundo lugar, porque va a determinar el orden de turno para la nueva ronda, como veremos más adelante. Pero, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, bien sencillo. Como se mencionó anteriormente, los hombres de la familia podrían ir en misiones diplomáticas, pero para poder hacerlo no pueden ser unos flojos. Entonces deberán instruirse antes de poder ir a alguna de las ciudades que hay sobre el tablero. Entonces veamos en qué consisten las misiones diplomáticas y las alianzas matrimoniales. Pero antes de eso, les quiero hablar del plan de cada jugador. Al costado derecho del tablero de cada uno de los jugadores está el plan del jugador, que consta de 3 misiones diplomáticas, una para cada tipo de carrera, y además un plan de alianzas matrimoniales. Como se puede ver aquí, cada uno de los jugadores va a recibir un plan diferente. Así, las misiones
diplomáticas variarán de un tablero a otro. Sin embargo, los matrimonios requeridos serán iguales para todos y constará de un escudo de cada uno de los 6 tipos. Veamos en qué consiste esto. A medida que avance la partida, los jugadores irán adquiriendo estos escudos que representan alianzas. En cada una de las filas que hay en el tablero, el jugador podrá colocar como máximo un escudo por cada escudo requerido. Así, por ejemplo, este escudo está requerido ahí y ese escudo está requerido ahí. Ese se requiere ahí, ese se requiere ahí y este acá. Así, cuando el jugador con posterioridad, por ejemplo, realice una misión diplomática con un enviado militar, podría colocar este escudo acá porque lo requiere su plan. Sin embargo, no podría colocarlo acá a pesar de que lo requiere su plan eclesiástico, porque Jack posee el único escudo que requiere el plan eclesiástico. Entonces, esta no sería una jugada legal, dado que él no puede tomar ese escudo. Entonces, debería realizar la misión necesariamente militar. Sin embargo, durante la partida es posible que un jugador obtenga escudos cara abajo. Cada uno de los escudos en su reverso tiene un escudo neutral que valdrá un punto de victoria. Y por ejemplo, aquí tenemos su cara verdadera, pero este jugador lo obtiene cara abajo. Si lo obtuviese cara abajo, entonces podría colocarlo en cualquiera de estas columnas, como veremos más adelante. El tema está en que para poder puntuar estos escudos al final de la partida, el jugador requiere que haya 3 o más escudos en la fila. Así, si esta fuese la situación, no recibiría ningún punto por esta fila, ninguno por esta otra y ninguno por esta otra. Sin embargo, como esta fila de acá ya tiene al menos 3 escudos, recibiría la suma de los puntos de los escudos ahí presentes. Otra cosa muy importante es que la limitante es en la cantidad de escudos que está cara arriba, es decir, que representan alianzas específicas de una de las 6 casas nobles. Sin embargo, el jugador podría tener cualquier cantidad de escudos cara abajo, e incluso una vez que ha colocado alguno de estos, seguir llenando la fila con escudos cara arriba, mientras no quiebre la regla de que este es el máximo de escudos cara arriba que puede tener la fila. Entonces, la lección más importante de esto es que solo se pueden tomar los escudos cara arriba que requiera el plan, y a su vez, que una vez colocado un escudo no puede ser movido ni removido. Entonces, una vez que hemos entendido cómo funcionan las alianzas que pueden obtener los jugadores, vamos a ver en qué consisten las misiones diplomáticas y los matrimonios, que son el medio por el cual se obtienen estas alianzas. Entonces, comencemos por las misiones diplomáticas. Para poder realizar una misión diplomática, el jugador deberá sacar uno de los hombres que tenga en una de las 3 carreras que están sobre el tablero. Y esto funciona de la siguiente manera. En primer lugar, el jugador deberá escoger una ciudad. Supongamos, por ejemplo, que el jugador amarillo quiere sacar este escudo acá y que dicho escudo le sirve para su plan eclesiástico. Entonces, lo que hará será tomar un meeple de la columna eclesiástica y colocarlo en la casilla de valor inferior de la ciudad a la cual está llegando. Aquí hay que tener en cuenta un par de cosas. En primer lugar, el meeple siempre se debe colocar en la casilla vacía de menor valor. No importa si está arriba o abajo, lo que importa es el valor. Por ejemplo, como ha llegado acá, debe colocarla en esta casilla de valor 2. No puede hacerlo ni en la 3 ni en la 4, aunque podría utilizar cualquiera de estas 2 casillas. El valor de la casilla indica el rango que debe tener el meeple para poder realizar esa misión. En este caso debe ser un rango de 2 o más. Como el jugador ha sacado el meeple de aquí, cumple con este requisito, dado que el rango está indicado en estos recuadros de acá. Así, en estas 2 casillas, los meeples tienen rango de 1, en estas 2 tienen rango de 2, en estas 2 tienen rango de 3 y de aquí hacia arriba tienen rango de 4. Entonces, como ya dije, como salió de aquí el meeple, el jugador cumple con el requisito. Una vez hecho eso, el jugador recibirá tantos puntos de victoria como los indicados en la casilla donde estaba el meeple antes de ser movido. En este caso tenemos 5 puntos de victoria que avanza de inmediato en el marcador de puntos de victoria que está a las orillas del tablero. Así, por cada misión diplomática que realice un jugador, podría recibir entre 1 y 13 puntos de victoria. Entonces, como recompensa adicional a los puntos que ya les acabo de indicar, el jugador podría tomar la loseta de alianza correspondiente. Esto siempre y cuando cumpla con las condiciones de su plan tal como les acabo de indicar. Es decir, que el plan lo requiera y que no tenga el escudo ya en caso de que sea uno solo, etcétera, etcétera. Entonces, en caso afirmativo, el jugador toma la loseta y la coloca al lado de su plan.
De lo contrario, el jugador sí tendrá permitido realizar la misión diplomática, pero no podrá tomar la loseta. Así, en caso que un jugador no la tome, quedará disponible en la casilla. Del mismo modo, en caso que un jugador desee realizar una misión diplomática y la alianza en cuestión no esté presente, sí podrá hacerlo para poder obtener los puntos de victoria asociados al meeple que está enviando en la misión diplomática. Finalmente, está permitido que cada jugador tenga múltiples meeples en cada una de las 5 ciudades del tablero. Entonces, cada misión diplomática lo que permite es sacar a un hombre de una carrera y enviarlo a una de las ciudades. Como recompensa, recibirá los puntos de victoria indicados en la casilla en la cual se encontraba el meeple y adicionalmente podría recibir la loseta de alianza correspondiente. Algo que no dije, pero que es muy importante, es que la loseta de alianza es la de la mano derecha. Estas losetas son las que corresponden a las alianzas diplomáticas. Como veremos a continuación, las losetas de la izquierda se obtienen a través de alianzas matrimoniales, tal como indica este icono de acá. Entonces, veamos ahora en qué consisten los matrimonios, que funcionan de una manera bastante similar. Cuando un jugador quiera realizar una alianza matrimonial, esto será tan sencillo como tomar una mujer que tenga en su reserva personal y colocarla directamente en una de las casillas vacías de menor valor de cualquiera de las ciudades presentes en el tablero. Luego deberá pagar entre 1 y 4 pesos al banco y la cantidad mínima depende de la casilla en la cual ha colocado a dicha mujer. Es decir, en este caso debería pagar 2 pesos al banco, pero si lo desea podría pagar 3 o 4. Es decir, el mínimo será el indicado en la casilla y el máximo será 4. Entonces, cuando se envíe una mujer a un matrimonio, lo que se recibirá será 2 puntos por cada florín que el jugador haya gastado. Adicionalmente, lo que podrá hacer será recibir el escudo de alianza que está en la casilla de la izquierda y colocarlo en la línea inferior de su plan, siempre y cuando ya no lo tenga, puesto que cada uno de los planes matrimoniales requiere de solo un escudo de cada una de las 6 familias más influyentes de Italia. Tal como en el caso de las misiones diplomáticas, el jugador tiene permitido realizar una alianza matrimonial aunque no tenga derecho a recibir la loseta de alianza. Esto para poder recibir los puntos de victoria asociados a dicha acción. Entonces, en eso consisten las 5 acciones de señoría que hay en el tablero personal de cada jugador. Ahora veamos cómo es que un jugador podría llevar a cabo una asignación y en qué consiste todo esto. Como ya mencioné, cuando un jugador coloque un dado en una columna, podría escoger realizar la asignación en lugar de contratar un ayudante o la acción de señoría. En este caso se trata de la asignación de la columna lila. Entonces, lo que debemos hacer es fijarnos en cuáles son las 2 asignaciones disponibles. En este caso, para la columna lila, tenemos estas 2 opciones. Sin embargo, realizar una asignación no es gratis, tiene un costo en meeples. En el caso de las asignaciones que están en la fila de arriba, tiene un costo en mujeres, y en la fila de abajo tiene un costo en hombres, que el jugador debe pagar de su reserva personal a su reserva general. Hay una sola excepción, que es esto de acá, como veremos más adelante. El costo de realizar la asignación está indicado en la esquina inferior derecha de la loseta de asignación de la casilla. Así, por ejemplo, esta asignación de acá tiene un costo de una mujer. Esta asignación de acá tiene un costo de 2 hombres. Y estas asignaciones de acá, que tienen un punto 3 y que corresponde a la mayoría de las asignaciones, significa que el jugador podría gastar 1, 2 o 3 meeples para realizar la acción asociada 1, 2 o 3 veces. Así, en este caso se podría gastar 1, 2 o 3 hombres, y en este caso acá se podrían gastar 1, 2 o 3 mujeres. Entonces, una vez que el jugador ha decidido cuál de las 2 asignaciones que le permite la columna correspondiente va a llevar a cabo, paga el costo en meeple y coloca los meeples pagados en la reserva general de su color. Como ya dije, hay una excepción que veremos más adelante. Entonces veamos en qué consiste cada una de estas asignaciones. Y los iconos son bastante sencillos. Esta asignación de acá permitirá obtener 2 florines por cada meeple gastado. En este caso, 2 florines por cada mujer que el jugador devuelva a su reserva general. Así podría recibir 2, 4 o 6 florines. Esta otra loseta permitirá realizar un matrimonio pagando 2 meeples según se indica en la columna. Este matrimonio se lleva a cabo de la manera que ya les he explicado. Esta loseta de acá requiere pagar un meeple y con ello se puede tomar una alianza boca abajo de la reserva que se coloca directamente en el plan del jugador en cualquiera de las filas. Esta loseta de acá permite gastar 1, 2 o 3 meeples para realizar un avance de 2, 4 o 6 en la carrera eclesiástica.
En este caso no es necesario que se utilicen todos los puntos, pero se debe utilizar al menos uno. Esto funciona de la misma manera que esta loseta y esta otra. Lo mismo ocurre con esta loseta de acá, pero en este caso en el track de influencia. Esta loseta de acá permitirá realizar una misión diplomática pagando 2 meeples, tal como se indicó anteriormente. Esta otra loseta de acá permitirá obtener 1, 2 o 3 meeples del sexo que se desee, pagando en este caso 1, 2 o 3 mujeres. Finalmente tenemos esta loseta de acá, que es bastante especial. Tal como se indica aquí, los jugadores que sumen 13 o menos en el total de sus dados utilizados al final de la ronda tendrán derecho a realizar una acción de bono, que es bastante importante, como veremos más adelante. Así, cuando un jugador quiera tener un límite más grande, podría gastar 1, 2 o 3 meeples para aumentar este límite en 3. Así, un jugador que gastase un meeple podría llegar hasta 16, con 2 meeples hasta 19 y con 3 meeples hasta 22. A diferencia del resto de las asignaciones, los meeples que un jugador utilice para esta acción no son colocados de vuelta a la reserva general, sino que son colocados en esta casilla de acá y se devolverán a la reserva general durante la fase 3. Entonces, una vez que ya les he explicado las acciones de señoría, las asignaciones y cómo es que se colocan los ayudantes, veamos en qué consiste el efecto de cada ayudante. A estas alturas debería ser bastante reconocible para ustedes. En primer lugar tenemos estos dos efectos de acá. Lo que permiten estos ayudantes es llevar a cabo una misión diplomática o un matrimonio según corresponda. En ese caso vas a recibir un escudo cara abajo que colocas en la fila correspondiente. Esta casilla de acá lo que permite al jugador es tomar un hombre o una mujer de su reserva general y colocarlo en su reserva personal. Esta casilla de acá lo que permite es llevar a cabo una asignación que desees con un costo de un meeple. Así, aunque se encuentra en la columna de color verde, el jugador podría realizar cualquiera de estas asignaciones exceptuando dos. Las dos asignaciones que no puede llevar a cabo son estas dos de aquí, dado que ambas tienen un costo de 2 meeples y la casilla solo permite realizar asignaciones con un costo de 1 meeple. Esto es, asignaciones con un costo directo de 1 meeple, como esta de acá, o asignaciones con ..3 gastando un solo meeple y así recibiendo su efecto solo una vez. No se podría en ese caso gastar 2 o 3. Luego tenemos estas casillas de acá. El efecto de estas casillas es avanzar en la pista correspondiente entre 1 y 6. ¿Y cuánto es lo que se avanza? Muy simple, el valor del dado. Así, el jugador en este caso podría avanzar 3 espacios en la pista diplomática, 4 espacios en la pista eclesiástica o 5 espacios en la pista militar. Esta casilla acá permitirá avanzar 3 espacios en la pista de influencia y esta otra casilla acá permitirá avanzar 3 espacios divididos como se desee entre las 3 carreras diplomáticas. Esta ayudante acá permitirá recibir una alianza cara abajo que se coloca en la fila que se desee. Esta ayudante acá permitirá lanzar un dado blanco y ganar un descendiente. Como siempre, si el resultado es de 1 a 3 se recibe una mujer y si es de 4 a 6 se recibe un hombre. Esta casilla acá permite obtener un punto de victoria por cada hombre que tengas en alguna de las ciudades. Esta casilla acá otorga 3 puntos de victoria. Y finalmente, esta casilla acá otorga 3 florines. Como ven, la misma simbología de siempre. La tercera fase de cada turno es la fase de recompensas. En esta fase debemos realizar 3 cosas: verificar el marcador de iniciativa, verificar las recompensas y preparar la siguiente ronda. Veamos cada una de estas cosas. Lo primero que debemos hacer en esta fase es verificar el marcador de iniciativa. Esto porque cada jugador va a recibir los puntos de victoria que están indicados al costado de su ficha de iniciativa. Una vez que cada jugador ha recibido los puntos correspondientes, lo que se debe hacer es reorganizar el orden de turno según el orden de las fichas en el marcador de iniciativa. Finalmente, vamos a apilar todos estos marcadores manteniendo el orden y colocándolos en la casilla inferior. Así, la próxima ronda los jugadores deberán volver a avanzar para poder obtener estos puntos indicados ahí. Luego debemos verificar qué jugadores obtienen recompensas. Como señalé anteriormente, para poder tener derecho a recibir una recompensa, el jugador debe haber utilizado dados cuya suma sea 13 o menos, tal como se indica aquí. Así, en mi ejemplo, este jugador tiene una suma exacta de 13, por lo cual tiene derecho a recibir las recompensas. Obviamente, con una suma menor también tendría derecho, pero con una suma mayor no tendría derecho. Así, si bien un dado alto significa un descuento mayor al costo de realizar una acción, un dado más alto podría implicar la no posibilidad de recibir la recompensa de la ronda. Y esto es muy relevante.
Sin embargo, recordemos que un jugador podría recibir una recompensa con 16, 19 o 22 puntos si es que ha colocado 1, 2 o 3 meeples en esta casilla de acá. Entonces veamos en qué consisten las recompensas. En primer lugar, cabe señalar que las recompensas que los jugadores reciben se reciben en orden de turno. Y esto es muy importante dado que algunas acciones tendrán una gran relevancia dependiendo en el orden en que se realicen. Los bonos de la ronda 1 a la 5 son los siguientes. En primer lugar, el jugador podría realizar un matrimonio. Así, podría tomar una novia de la Reserva General y colocarla junto a un hombre de su familia que no esté casado. En caso que se trate del cuarto o quinto hombre, el jugador recibe de inmediato los puntos de victoria indicados en la casilla correspondiente. En caso de que estemos en la ronda 2, 3, 4 o 5, además de realizar un matrimonio, esta novia vendrá con una dote de 2 florines para el jugador. Adicionalmente al matrimonio, el jugador podrá llevar a cabo la acción que hay debajo en la loseta de recompensa. Recordemos que hay varias losetas en este juego y que estas losetas han salido al azar. Sus significados siguen siendo bastante evidentes. Un avance de 3 puntos en el track de influencia, colocar un ayudante gratis en cualquier casilla del tablero, recibir 2 mujeres de la Reserva General, realizar una acción diplomática, realizar un matrimonio, recibir una loseta de alianza boca abajo que se coloca en cualquier fila, avanzar 5 puntos distribuidos como se desee en cualquiera de estas carreras, o recibir 2 hombres desde la Reserva General. Esta recompensa acá es la única que tiene un nivel de complejidad más alto, pero en tanto, y significa que al final de la ronda, cada jugador va a remover todos los dados que haya utilizado y los dejará a un costado del tablero principal. Una vez hecho eso y en orden de turno, cada jugador podrá escoger cualquiera de los dados que quedó disponible. Entonces, el jugador simplemente tomará el dado y lo colocará en su tablero personal y no tendrá que pagar costo alguno, esto independiente del valor del dado, y luego llevará a cabo la acción principal con normalidad y las acciones especiales de sus ayudantes. Así, es posible que un jugador realice la misma acción que había realizado durante la ronda, puesto que ha eliminado todos sus dados y tiene todas las acciones disponibles, asumiendo que cuenta con un dado del color correspondiente. Las 2 últimas rondas funcionan de una manera diferente. Esto porque lo que harán estas 2 rondas es otorgar puntos de victoria. En primer lugar, los jugadores ya no podrán recibir novias, sino que podrían gastar exactamente 5 florines para recibir 5 puntos de victoria. Adicionalmente podrán activar el efecto de la loseta que se encuentra abajo. Esto es, recibir 2 puntos de victoria por cada meeple hombre o meeple mujer que tengas sobre cualquier ciudad del tablero, es decir, lo sumas todos, o bien recibir 4 puntos de victoria por cada ciudad que ocupes con una mujer o por cada ciudad que ocupes con un hombre. La otra alternativa es recibir 2 puntos de victoria por cada ayudante que tengas sobre el tablero. Opcionalmente, el jugador podría ignorar el efecto de la loseta y simplemente recibir 3 florines. Recordemos que el jugador debe calificar para poder recibir cualquiera de estos efectos. Entonces, el último paso que debemos realizar es llevar a cabo el mantenimiento de la siguiente ronda. Esto es, descartar, o en mi caso, que encuentro mejor, voltear la loseta de recompensa de la ronda. Así sabremos en qué ronda estamos en la partida. Por otro lado, se deben devolver a la Reserva General cualquier meeple que haya sido colocado en el espacio de aumento del límite de la recompensa. Y con eso ya estaremos listos para comenzar la siguiente ronda. Como ya he mencionado varias veces, la partida va a finalizar cuando se hayan llevado a cabo 7 rondas, es decir, cuando todas estas losetitas ya estén boca abajo. Entonces, a los puntos que los jugadores hayan obtenido durante la partida se deben sumar los siguientes puntos. En primer lugar, cada uno de los hombres que esté en las pistas de carreras otorgarán la mitad de los puntos que se indican en la casilla donde se encuentren, redondeados hacia abajo. Así, por ejemplo, este de acá otorgaría 4 puntos, este otorga 3 puntos, este 2 y este 2. Y así con todos los meeples que hay sobre las carreras. Luego, cada jugador va a recibir los puntos indicados en las losetas de alianzas de todas las filas que tengan 3 o más losetas. En este caso, 0, 0, 13 y 0 puntos. Entonces, el jugador que haya acumulado más puntos de victoria va a ser el ganador. En caso de empate, va a ganar el jugador que esté más avanzado en el orden de turno actual. Este juego cuenta con una variante llamada variante de puertas abiertas. Y esto significa que es posible realizar ya sea una misión diplomática o un matrimonio, aunque una ciudad esté completamente llena. Así, para llevar a cabo una misión diplomática se debe usar un varón de nivel 4
y para los matrimonios pagar una dote de 4 florines. Cuando ello ocurra, el meeple utilizado debe ser devuelto a la Reserva General. No será colocado junto a la ciudad. Se van a recibir los puntos de victoria de manera normal, pero no se podrá recibir una alianza. Para aclarar cualquier duda, te sugiero descargar las reglas a la JCK. Si este video te fue útil, entonces no olvides compartirlo, dejarme tu comentario, darle me gusta y suscribirte a mi canal. Además, te invito a ver otros videos de juegos que podrían gustarte.